Hola, hola familia hermosa, bendiciones, abrazos, besos con mucho cariño de esta familia para todos ustedes y les quiero dar las gracias por apoyarnos y por dejar tan hermosos mensajes a todos mis seguidores y seguidoras que los aprecio con toda el alma, de verdad. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito más de mí para que ustedes me conozcan un poquito también. Sé que les he abierto un poquito mi hogar y que nos conocen un poco más, pero en esta ocasión personalmente quiero que me conozcan como soy, un poquito más. Entonces, empezando con mi gusto de cuidar el planeta, ¿verdad? Yo uso, sí, uso bolsas para la basura, pero uso estas bolsas que son biodegradables. Y las compro en Amazon porque también quiero poner un poquito de mi parte, pues cuidando. Y para cuidar el planeta, pues uso estas bolsas, aunque sí me salen un poquito más caras, pero la verdad es que te rinden mucho porque trae como 6 rollos y estos son los rollos para los baños, que me duran más o menos como unos, ¿qué serán? Como unos 4 meses por allí, así que en 4 meses no compro bolsas para la basura. Lo dejamos ahí. Esta es una de las maneras de cuidar el planeta, ¿verdad? Entonces, esas bolsas se deshacen con el tiempo y porque son biodegradables. Otra cosa que me encantó, que me regaló mi esposo y que estoy súper feliz, es esta. Se las voy a mostrar, ¿ok? Después les voy a mostrar más cosas. Es esta caja que me encantó el regalo. La verdad está bien económica, la agarró en la Costco y el precio de esta caja parece que eran como $6.99. Y esta pues nada más la agarras de aquí de los lados, que tiene 2 lados, y la agarras de ahí, la alas hacia arriba y se va armando. ¿Ven cómo se arma? Y luego tú la presionas hacia atrás y luego la presionas para que quede bien armada. Y ya nos quedó nuestra caja para pues colocar todas las verduras o mandado. Ustedes me pidieron también que si por favor yo hacía un video donde yo voy al mandado y compro mi mandado, ¿cómo lo hago? Esta es una de las maneras que yo lo hago. Ups, perdón. Anteriormente yo usaba unas canastas de palma que yo traía en el carro para colocar pues mi mandado, pero me encantaron estas y la verdad que sí, estoy feliz. Feliz con estas cajas. Porque miren, se arman y se desarman perfectas para ir al mandado. Así que yo agarro mi cajita, la pongo en el carro y la armo y pues ya está lista para colocar nuestro mandado. Les voy a mostrar otra cosa. Es muy importante porque ya cuando llevas esta caja o cualquier otra caja, como yo les digo anteriormente, yo usaba cajas de palma o naturales. Y pues ahora ya tengo esta, así que voy a llevar esta y no voy a comprar bolsas para colocar mi mandado. Estas son las dos opciones que yo uso para pues cuidar un poquito más el planeta. Y otra, otra cosita que me encanta, que son estas pequeñas bolsitas y son como de tela. ¿Ven? Ahí. Son así. Esta es la más pequeña que tengo. Esta es la siguiente. Es más grandecita. Y tengo otra por acá, que es más grande todavía. Tengo esta que es más grande. Son 3 tamaños. Y pues se las voy a mostrar todas. Aquí están todas. Acá está otra. De este lado. Son todas mis bolsitas que yo utilizo. Hagan de cuenta que yo coloco todas estas bolsitas en esta caja adentro
y solo abro para poner pues los chiles, cebollas y cosas así, y pues así ya no agarras, ya no tengo que agarrar bolsas plásticas que tienen enrolladas en las tiendas. Así que yo llevo ya mis bolsitas y coloco ahí todas mis verduras y pues me encantan. Esta es otra manera muy, muy fácil de cuidar nuestro planeta. Se pueden lavar, son reutilizables y es pues un granito de arena para cuidar nuestro hermoso planeta, que la verdad sí le hemos hecho tanto daño. Y ahora con las mascarillas que se usaron demasiado y también los guantes, yo creo que pues esta es una manera muy fácil, económica, para pues poner un poquito más de nuestra parte para cuidar nuestro planeta. Para que nuestros hijos pues crezcan en un planeta bonito también. Mis hijos también están aprendiendo de que, oh, mi mamá cuida el planeta, nosotros también lo vamos a hacer. Y es una bonita enseñanza para ellos porque ellos van aprendiendo también a cuidar nuestro planeta desde pequeños. Así que yo les comparto esto un poquito más de mi persona y un poquito más de su parte para cuidar nuestro precioso planeta. Los quiero mucho. Estoy muy contenta también porque quiero felicitar a mi sobrina hermosa que cumplió un añito, que la adoro. Le mando besos y abrazos a Valentina. No sé si se acuerdan de ella. Cumplió su añito, ya está caminando, está tan preciosa. Diana, hermana mía, te adoro, perdóname por no asistir, pero sabes que te adoro muchísimo. A Valentina, a tu otra bebé y también a mi cuñado. Así que muchos saludos para todos ustedes. Valentina hermosa, feliz cumpleaños. Tu tía te adora, aunque no haya asistido a tu pastelito, mi vida, yo te amo muchísimo. También quiero pues felicitar a mi hijo Leonel Valencia, que se va a graduar y también que recibió un reconocimiento por parte de su escuela. Se los voy a estar mostrando más adelante. Estoy muy contenta, muy feliz de estos pequeños logros en nuestra familia también y quería compartírselo pues con ustedes, con mucho amor y con mucho gusto. Y como siempre, saben que se les quiere, se les aprecia muchísimo, así que los dejo con el cumpleaños de Valentina y también con el reconocimiento hacia mi hijo. Miren la hermosa princesa cumpliendo su primer añito con su mami y su papi y su hermanita. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga, princesa. Y que cumplas muchos años más, mi amorcito. Son bonitos recuerdos, hermana, te felicito. Eres una buena mamá, tienes unas hermosas hijas, una bonita familia. Los amo con toda mi alma. Este sobre es un reconocimiento que la escuela le entrega a mi hijo y pues nosotros se lo vamos a entregar ahora. Van a tener una videollamada y pues nos toca entregarle este sobre. No sabemos qué hay adentro. Así que más tarde yo les voy a estar mostrando qué es lo que hay aquí. Dáselo a él, que lo abra él. Felicidades. Felicidades. La verdad que cuánta emoción, es un orgullo ser la mamá de mi hijo, lo amo muchísimo, Lionel, te amo, felicidades, que cumplas todos tus sueños, hijo, la verdad, muchas gracias. Y también otra felicitación para Ganesh, mi hijo el más pequeño que se va a graduar de kinder y va a entrar a primero, entonces pues felicidades también, hijo hermoso, te amo muchísimo, también muchas felicidades a Yebran, mi hijo que va muy bien en la escuela. Y pues él no se va a graduar, solo se va a transferir de grado. Y pues de cualquier manera es un logro también. Los amo a los tres, hijos hermosos. Su madre los ama, les desea todo lo mejor del mundo. También quiero compartir con ustedes que mi hijo el mayor pues va escalando en su música y muy pronto vamos a estar compartiendo con ustedes también el primer evento que tiene y cosas así. Se les quiere mucho, familia hermosa.
Saben que los adoro con toda mi alma, mi esposo también, los respetamos mucho. Gracias por sus respetos, en sus comentarios entre ustedes, porque ustedes son una comunidad muy bonita y que me siento orgullosísima de eso. Los adoro muchísimo. Besos y abrazos.